Cuando se trata de economía argentina, se complica pensar en tiempo presente. Nuestro país se inserta en una región donde se dice que las circunstancias explican la realidad mucho más que la ideología. Acuerdo plenamente con esa definición, porque las circunstancias, evidentemente, se modifican mucho más rápido que las ideologías. Pablo Monticelli es delegado presidente de la delegación de Lomas de Zamora del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires. Integra el staff docente del ISEL y además lo considero un preocupado y ocupado lector de los temas económicos. Por eso lo elegí, para charlar sobre las circunstancias que pueden explicar la política económica. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muchas Bien. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por acercarte a nuestro estudio. Pablo, ¿coincidís con la apreciación del economista alemán? Sí, coincido. No es fácil que las ideologías se mantengan, como decías vos. Es difícil a veces pensar que, más allá de la ideología que una política económica, un economista tenga, la pueda llevar adelante cuando están en el lugar que ocupan, ¿no? La realidad muchas veces supera los libros, entonces más allá de que uno tenga una ideología liberal o popular, lo que sea, es difícil después mantenerse firme cuando hay urgencias económicas que hay que cumplir, más allá de las cuestiones importantes, ¿no? Y a veces lo urgente mata lo importante, aunque no debería, pero suele pasar en una economía como la que tenemos en este país, ¿no? Donde están todo el día apagando incendios, tapando agujeros. Tomé algunas declaraciones relativamente recientes que quiero compartir contigo y con los televidentes. ¿Te parece si ponemos una primer placa para analizar después el contenido? Sí, ¿cómo que no? Le pido a nuestro director. Empezás por arreglar el déficit fiscal, subís las tarifas y bajás los subsidios, pero se va a costos y sube la inflación. A la población le queda menos plata, consume menos, entonces la economía crece menos. No importa por qué vértice empezás, el resto de los vértices se ve afectado y la forma del triángulo muta. Martín Lustó, 5 de mayo. Me gustaría comenzar por definir términos. Dale. A veces hay expresiones que utilizamos que resultan súper remanidas, pero no sé si terminamos de interpretar. Me gustaría que definas qué es déficit fiscal. El déficit fiscal, para explicarlo de una manera sencilla, como en cualquier economía de la casa, ¿no? Uno tiene los ingresos, que en el caso del Estado provienen de los ingresos tributarios. A mí la economía me resulta cada vez más compleja. ¿Ah, sí? Sencilla no tiene nada. No, bueno, pero para el uso doméstico. A ver, uno tiene los ingresos que provienen de los tributos del Estado y gastos, ¿sí? Que tiene que, para que hacen al funcionamiento del propio Estado. Cuando los gastos del Estado superan ese ingreso que tiene, es que se genera este déficit. ¿Sí? De ser al revés, tendríamos un superávit. En primera instancia vamos a tener el déficit primario, que se le dice, que son los gastos corrientes del Estado, y si incluimos los intereses de deuda y demás, llegamos al déficit total, que es bastante elevado. ¿Cómo se logra el equilibrio fiscal? ¿Y cuáles son las fuerzas que intervienen a favor y cuáles son las que intervienen en contra?
Bueno, a ver, para llegar al equilibrio deberíamos no gastar más de lo que ingresa, ¿no? Lo cual es difícil, sobre todo en esta economía donde el Estado es un aparato muy grande en comparación con otros estados, ¿sí? La estructura del Estado es bastante amplia y el gasto público es muy elevado. Entonces, como bien decía ahí Lustó, ¿no? Decimos, bueno, para poder cumplir con ese déficit y eliminarlo de algún modo, necesitaríamos, o sea, tenemos alternativas. O aumentamos la recaudación de algún modo, ¿sí? O reducimos el déficit recortando el gasto. Pero tenemos las consecuencias, como nos mencionaba acá nuestro economista. Si yo aumento la recaudación, o en este caso decían reducir los subsidios, ¿sí? Sube el precio de los servicios, como pasó con la luz, como pasa con el gas, como pasa con el transporte. De ese punto de vista, la gente tiene menos dinero. Si tiene menos dinero, consume menos. Si consume menos, se recauda menos, ¿sí? por los impuestos de consumo, como el IVA, por ejemplo. Y por otro lado, aumenta la inflación, genera malestar. O sea, genera recesión. Genera desempleo. Genera desempleo, sin duda. No es fácil. Bueno, ¿y cómo salimos entonces de esta encrucijada? Es un tema diferente, es un tema difícil. Yo creo que la manera más sana de salir es generando realmente inversión. Porque, a ver, si uno dice reduzco algunos impuestos sin ser el subsidio, ¿no? Uno puede decir, reducimos el IVA, que tanto se ha reclamado también, diciendo que el IVA es bastante elevado, del 21%. Ahora, si la reducción del IVA no va acompañada de un aumento del gasto para compensar esa reducción, ¿sí? Que genera la misma cantidad de ingresos y más, incentivando el consumo y haciendo que la economía se mueva, es como que tampoco tiene un sentido. Es difícil. Tengo entendido que los subsidios hoy por hoy están en una cifra cercana a los 12.500 millones. Sí, correcto. ¿Cómo está compuesto? ¿En qué se aplican esos 12.500 millones? Bueno, los subsidios van a todas las áreas, ¿sí? Pero, o sea, transporte, luz, gas. Ahora, más allá de eso, y más allá del número, que es bien vos decís, 12.000 millones, también más allá del número absoluto, habría que ver el número relativo, ¿no? Que ronda cerca del 10%, por un poquito menos, del gasto total, ¿no? Hoy el gasto más elevado y donde tenemos la aplicación del gasto público más alto tiene que ver con la parte de seguridad social, ¿sí? Jubilaciones, pensiones y demás, y estructuras de Estado como sueldos y demás, que ronda el 17%. ¿Vos sabés que a eso quería ir? Porque el otro día escuché al político Adrián Pérez, uh-huh, que incluía dentro del déficit fiscal a las jubilaciones. Correcto. O mejor dicho, no dentro del déficit fiscal, sino dentro de los subsidios a las jubilaciones. ¿Está bien eso? ¿Es correcto incluir la previsión dentro de los subsidios? No, sí deberían ingresar y estar las asignaciones, ¿no? Asignaciones familiares y asignación universal, no así los subsidios, ¿sí? Si bien forman parte del gasto público, no serían seguridad social en principio. ¿Te parece bien si pasamos a la siguiente placa? Sí, Juan Carlos, por supuesto. Dice, bueno, quieren bajar la inflación, pero aumentan las tarifas públicas. Las metas que el gobierno tenía no las está cumpliendo y generó, al bajar los impuestos a los sectores más concentrados, un déficit fiscal creciente, récord, que está en los niveles de los años 90 y eso ha motivado la salida masiva de capitales especulativos. Esta recesión se va a profundizar, va a complicar aún más la recaudación impositiva. Se parece mucho a los años 90 y particularmente a la dinámica del 2001. ¡Qué comparación! Cavallo pretendía bajar el déficit fiscal a cero, recortando los gastos y provocó una peor situación, un mayor déficit. El gobierno tiene que revertir este modelo político, económico y financiero y retomar un modelo productivo, de lo contrario, este modelo desemboca a mediano plazo una crisis financiera. Alejandro Vanoli. Gustavo Grobocopatel asegura que las retenciones no siempre aumentan la recaudación y hasta pueden complicarla. Grobocopatel y Vanoli, ¿están mirando lo mismo y viendo distinto? Yo creo que cada uno tira para su rancho, ¿no? Si hablamos en términos hogareños, él va a querer una reducción de las retenciones porque está en el mercado agropecuario y a él eso le perjudica. Ahora, si mueve o no la aguja, y habría que analizarlo en valores relativos, pero de cualquier modo, todo ingreso, hoy como estamos, cualquier ingreso, por poco que sea, para el fisco es importante y es necesario, ¿sí? Del mismo modo, si una, como decíamos el ejemplo del IVA, si una baja en la recaudación por las retenciones hace que yo exporte más y entonces recupero por esa vía, estamos bien. Si no, es lo mismo que la nada, perdemos ingresos, ¿no? A tu criterio y desde tu experiencia, ¿fue correcto la reducción de retenciones que hizo este gobierno o esta administración? Yo no lo veo mal.
Yo no lo veo mal, pero va de la mano, insisto, de que el agro se comprometa, produzca más y exporte más. ¿Sí? De cualquier modo también, y Grupo Copatelli también lo ha mencionado, de empezar a migrar un poquito en ese aspecto que tenemos de exportar cereal y nada más e industrializar un poquito más el agro, ¿sí? Generando inversiones y produciendo ya manufactura y no solamente grano. Pero después nos quejamos que retienen y no liquidan. Bueno, eso sí, esa es otra. ¿Qué política deberíamos adoptar ahí? Es difícil, pero deberían liquidar el cereal y deberían venderlo y no acopiarlo también, como ha pasado en muchos momentos en nuestro país, ¿no? Donde producen, acopian, no exportan y cuando exportan lo liquidan. Entonces nos quedamos a medio camino. Veamos ahora qué dice José Luis Esper sobre el gasto público. Perfecto. La única baja del gasto público fue para el sector privado, la gente que no provoca gasto público. Por eso es necesario despedir a más gente empleada del Estado. Hoy hay escalafones en el Estado que ganan más que el sector privado. Hay que bajar impuestos laborales al sector privado para que tenga un incentivo para contratar gente. No por nada, en 1825 fuimos número uno del mundo en ingresos per cápita, fuimos el país más rico del mundo hasta que llegó el peronismo. Bueno, a ver, cuando habla de la baja del gasto público fue para el sector privado, es cierto, ahora viendo el punto de antes que de la me lo expliques de la ley. Sí, eso, perdóname. ¿Cómo se compone el gasto público? El gasto público teníamos, como decíamos hace un rato, la primera parte en los gastos corrientes, donde tenemos todo lo que tiene con seguridad social, jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, universales y demás. Tenemos gastos corrientes operativos, ¿sí? Que hacen a los sueldos del Estado, los gastos operativos de las oficinas públicas y demás, algunos gastos de capital, inversión, energía, luz, servicios, etc. ¿Sí? Y después los gastos de deuda que van al final. A mí hay un aspecto que me gustaría desmistificar. Uh-huh. Está en el corriente y en el común que el gasto público son los subsidios y demás. Pero el 76% del gasto público son las asignaciones o las remesas que se le mandan a las provincias. Por eso se insiste tanto con los gobernadores de tratar de acordar. ¿Cómo se puede arreglar eso? A ver, ¿cómo se puede arreglar? ¿Cómo se puede arreglar esa inversión que hace el gobierno nacional uh-huh. a las provincias? Porque fuera de ello también está la obra pública. Es decir, ¿qué destino le dan las provincias a ese? Y te vuelvo a decir, no es una cifra menor, el 36%. Es importante ver en qué se gasta, ¿no? Volvemos a lo mismo, si el gasto es simplemente para mantener sueldos y demás, es como complicado, ¿no? El Estado no produce, el Estado brinda algún servicio y nada más. Lo importante sería que el gasto fuera mayoritariamente asignado para lo que decías vos, la obra pública, la inversión, el desarrollo de infraestructura. Eso genera trabajo genuino también y genera mejoras en los servicios prestacionales que da el Estado, ¿no? Desde cloacas, no sé, servicios de autopistas, etcétera. Tal vez eso es importante, más allá de cuánto le distribuyamos a cada provincia, que no está mal, sino es qué es lo que hace cada provincia con ese dinero. Eso es muy importante saber. Ahora, también vimos que la obra pública genera inflación. Es decir, en los primeros 2 años de esta administración se invirtieron cuantiosas sumas en obra pública. Y eso hizo que, por ejemplo, se trasladara a la construcción. Aumentó el cemento, aumentó la cal. Es decir, muchas veces siento que estamos en una encrucijada sin salida. Necesitamos el compromiso también de los productores, ¿no? Pero estamos en Argentina. Eso es difícil. Eso es difícil. Pero si no hay un compromiso entre todos, es complicado. Ahora, con esta movida cambiaria que hubo, donde el dólar se disparó, vemos que suben precios de cosas que se producen 100% acá y no tienen ninguna correlación con el tipo de cambio. Y aún así suben, movilizando para arriba la inflación, ¿no? Ahora, desde ese punto de vista también, el Estado dice, vamos a bajar la inflación, pero como mencionábamos en la placa, eliminamos subsidios, subimos los servicios de transporte, subimos los servicios de luz. Es difícil, ¿no? Disparamos los precios por un lado y queremos controlar la inflación por otro. Varias veces, Pablo, te referiste al gasto primario. ¿Cómo se compone el gasto primario? El gasto primario, el déficit primario. Claro, el déficit sí, primario. No importa. Sí, el déficit sería así, considerando por sí que no alcanzan los ingresos, pero el gasto primario está compuesto. Los gastos corrientes, como hablábamos, donde tenemos los servicios de seguridad social, jubilaciones y demás, subsidios, etcétera. Los gastos de estructura, de mantenimiento con sueldos y salarios del personal, del Estado. Y las transferencias a las provincias, como mencionaste. Cristiano Ratazzi denunció al principal enemigo y cuando le preguntaron acerca del precio del dólar, no hizo silencio. ¿Cómo resolvemos el tema de la inflación? Y
Oportunamente, Rattazzi también dijo lo siguiente. El principal enemigo de todo es la inflación y lo último que hay que hacer para resolver la inflación es atrasar el cambio. Cristiano Rattazzi. ¿Cómo juegan? Tu amigo de Fiat. ¿Cómo juegan el precio del dólar y la tasa de interés? ¿Y qué pasa con aquellos sectores que no compran dólares, no viajan, no ahorran? ¿Qué hacen, no? Y no consumen. Y no consumen. Sin duda, el principal problema es la inflación y la inflación va a castigar al que menos tiene, ¿no? Eso lo sabemos. Aquel que tiene un salario fijo en pesos. Vos sabés que vos no habías nacido y ya eso yo ya lo escuchaba. Sí, ¿no? Siempre sí, se dijo, no es ninguna novedad, no destapamos ninguna olla. Es difícil, bueno, y como vos lo decís, antes de que yo naciera, la inflación ya era un problema, ¿no? Y también fíjate que si vos salís un poquito de la coyuntura argentina y salimos de Latinoamérica, te diría, tal vez Brasil puede hacer una referencia. Nadie se preocupa mucho por el dólar y demás. Vos vas a Europa y pagás en euros, el dólar no tiene ni idea de lo que es. Vas a Brasil y te aceptan los reales, y los brasileros, mucho que el dólar ven el tipo de cambio, pero mucho no les preocupa. Acá el argentino, desde algún momento a esta parte, estamos siempre atrás de subió un centavo, 15 centavos, hoy miraba en el diario, subió 46 centavos. O sea, la noticia ronda en si el dólar sube o baja, y tal vez deberíamos pensar un poquito en otras cosas también, ¿no? ¿Cómo combatir la inflación? Es difícil, no se resuelve de un día para el otro. Cuando el gobierno propuso algunas metas inflacionarias, veníamos con una inflación muy alta y proponían bajarla de una manera abrupta. Realmente es difícil, eran metas que sabíamos que íbamos a cumplir. Está bien ponerlas porque, bueno, si uno no sabe a dónde va y el norte hay que fijarlo. Pero cómo combatirlo es complicado. Lo que estamos haciendo evidentemente no está funcionando. Aumentar la base monetaria y darle a la maquinita para cubrir el déficit fiscal no ayuda. Y cuando hablas de la tasa de interés, elevar la tasa de interés sirve un poco para calmar el mercado en el momento. Ahora, después, si la tasa de interés, después tengo que pagar los intereses que prometo, ¿no? Entonces, es como una bomba de tiempo que, en donde explota, o cuando explota, no sabemos. Sí sirve, tal vez, en el corto plazo y para resolver un problema puntual en un momento determinado, pero no puede ser una política económica a largo tiempo. ¿Fue muy optimista este gobierno en las metas que se fijó? Yo creo que sí. Y además, crédulo en el sentido de que iban a llover inversiones y demás. Inversiones que nunca llegaron. Inversiones que nunca llegaron. Las inversiones son necesarias y empezar a movilizar el aparato productivo es muy importante también y es necesario. Tal vez deberían apuntar, se me ocurre a mí, justamente viendo esto, el aparato productivo, que está en Argentina, está intacto, no como fue en el 2001. Generar, si no vienen inversiones de afuera, bueno, listo, generemos, no sé, por ejemplo, préstamos a las inversiones, préstamos productivos para aquel productor pequeño. O sea, desarrollemos más aún y ayudemos a las pymes argentinas, que son los que mueven nuestra economía, ¿no? Sí, a las economías regionales. A las economías regionales. También se dijo infinidad de veces. Pero nunca se hizo, o se hizo, no lo sé. Pero vos fíjate qué paradoja. Se decía que ante la tasa de desempleo que tenemos, se decía que la obra pública podía alentar la mano de obra o el empleo en blanco. Después, o a poco de poner esto en funcionamiento, observamos que la obra pública generaba inflación y además no reducía la tasa de desempleo. Pero, ¿genera inflación o, a ver, volvemos al principio, el Estado no produce, hace una autopista, pero no produce copas, no produce mesas, no genera un desarrollo productivo? En donde se agotó la obra pública, la gente se quedó sin trabajo. Yo creo que no está mal que haya obra pública, pero lo que tenemos que incentivar es aumentar la producción, ofrecer más cantidad de bienes y mayor producción. Eso va a ser, bueno, oferta y demanda. Si tengo el mismo stock de producto para mayor gente que lo demanda, el precio sube, eso es ineludiblemente. Ahora, desarrollemos y produzcamos más acá, aumentemos la oferta de los productos. Eso va a generar realmente trabajo genuino y reducción del desempleo. Estaba esta nueva política que ofrecían, como mencionaba antes, en la placa, donde dicen, bueno, recortemos el gasto público y se recortaba por el sector privado con esta política de reducción de cargas sociales y demás. La reducción que ofrecen hoy es bastante poca. Pero bueno, yo creo que no sé si reducir el gasto laboral, que si bien es elevado, va a hacer que el empresariado contrate más personal. ¿Para qué va a contratar más gente si no vende más o no puede producir más, ¿no? Es una de las aristas que tenemos que ver. No solamente reducir de algún modo el gasto laboral, sino ayudarlos a que puedan producir más para que necesiten personal para contratar. Redrado se refirió así a los capitales golondrinas y a la tasa de interés. ¿Compartimos la placa? Caer en el mismo error que el año pasado. Una tasa
de interés tan alta hace que vengan capitales golondrina, que entran y se van y nos dejan con muchísima exposición y volatilidad. La tasa de 40 mata cualquier actividad productiva, pero sobre todo mata a las pymes que viven descontando cheques y no tienen su propio capital de trabajo. Martín Redrado. Bueno, vos mencionabas la tasa de interés. Acá claramente hace referencia a un mercado especulativo. Sí, ¿no? sin duda. Y bueno, ¿y vos qué harías si tenés dinero? Te ofrece una tasa del 40%, pones el dinero, en cuando te puedes ir, te vas y te lo vuelves a llevar. Hay un ejemplo en Chile donde en una oportunidad, cuando se pusieron en los años 90, 90 y pico, unas metas de inflación, lo que buscaban era decir, bueno, aceptamos los capitales, pero deben dejarlos inmovilizados en el país, o al menos una parte, durante por lo menos un año. Acá también se emplearon y la respuesta o el comentario fue, nos cerramos al mundo. Bueno, o sea, todo tiene sus pros y sus contras, pero me parece que sería una solución, tal vez, ¿no? Si no, pasa lo que pasa, como decía Redrado, entran, capitalizan y se van y se llevan el capital más el interés y nosotros nos quedamos con nada. Yo creo que hay que modificar. Y como mencionaba, volviendo al tema de las pymes son los que mueven la economía argentina. Si subimos las tasas de interés, limitamos los créditos para los productores. Y me parece que tenemos que ir al revés. Me parece que el camino correcto es incentivar el desarrollo productivo. Si no, la solución para mí no la vamos a encontrar nunca. Te propongo si hacemos una breve pausa. Sí, por supuesto. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo. Cuando el presidente anunció el regreso al Fondo Monetario Internacional, algunos recordaron que Argentina era y es socio. Uh-huh. Y otros trajeron viejos y fundados temores. No faltaron las voces conocidas por todos. Veamos qué opina Mario Ropoport sobre este tema. Vamos a ver, dice, es absurdo plantear que no se puede vivir sin deuda externa. Algo se puede financiar del exterior, pero no puede ser el elemento esencial de la política económica. ¿Podemos vivir sin deuda? Se podría, yo creo que... ¿Hay países que viven sin deuda? No conozco ninguno en principio, no se me ocurre alguno ahora. Todos tienen deuda, el problema es qué es lo que hace cada uno con la deuda, ¿no? Si vamos a... A ver, contame. Y si vamos a la economía, si vamos a la economía doméstica, si yo uso la tarjeta de crédito para comprar la leche de todos los días, en algún momento no me va a alcanzar para pagar. Ahora, si uso la tarjeta de crédito para comprar algún bien duradero o algún bien productivo, es diferente porque eso me va a generar y me va a ayudar a pagar la tarjeta. Acá pasa lo mismo. Si nos vamos a hacer un stock de divisas, ¿para qué? La pregunta siempre es esa, ¿no? ¿Qué es lo que voy a financiar? En algún momento hay que devolverla. El tema es con qué lo voy a devolver. En estas condiciones, si vamos a estoquear dinero en el Banco Central para seguir subsidiando el déficit fiscal sin hacer otra cosa, me parece que en algún plazo determinado vamos a estar fregados. Otro de los temas muy puestos en boga por estos días es el gradualismo. El gradualismo en cuanto al incremento de las tarifas y demás. ¿Qué factores estarían operando para que el gobierno eligiera esta velocidad?
Es difícil analizar la pregunta. Yo creo que el gradualismo lo pensaron en su momento para evitar el impacto fuerte en la gente, en las modificaciones de los valores y los precios de los servicios, de los transportes. Ahora, todos sabíamos que lo que pagábamos no estaba bien y el gobierno yo creo que aprovechó esa derecha que le dio la gente al pueblo y dijo, bueno, listo, vamos a por más que genere políticamente no sea lo mejor, ¿sí? el impacto político sea negativo, ¿sí? al tomar estas medidas antipopulares, por decirlo de algún modo. Pero bueno, como recién subían, la gente se lo bancó y lo toleró. Todo tiene un límite. Hace 2 años que están modificando las tarifas y seguimos con el déficit fiscal. Yo no sé si ellos lo consideraron o no, o si tal vez, como dijiste antes, ellos pensaron que decían, bueno, vamos a ajustar un poquito los números, van a llover inversiones del exterior y vamos a poder hacer frente a todo. Yo creo que la cosa se les fue de las manos y seguimos en la misma situación. Los precios subieron, las tarifas subieron, la gente está descontenta. Ya no sé si le da tanto a la derecha como al principio porque el plazo pasó y seguimos con déficit. La verdad es que no sé qué es lo que... En este tema, oposición y oficialismo, por lo menos desde el discurso, se han puesto de acuerdo. Inicialmente era la oposición la que pedía gradualismo y hoy es el gobierno quien defiende gradualismo ante imposiciones del Fondo Monetario Internacional. ¿En qué no nos dice la verdad el gobierno? Porque también esta es otra expresión hoy por hoy muy remanida y todo el mundo reclama a esta administración que le diga la verdad. ¿En qué nos debe decir la verdad? Yo creo que sincerar los números es algo importante. Ellos en su momento atribuían un montón de decisiones que tomaron a la herencia anterior. Ahora ya hace 2 años que estamos, la herencia anterior deberían haberla de algún modo subsanado o si bien no corregido, pero... Lo que no dijiste de entrada. Lo que dijiste de entrada, me lo decís ahora, es como que la gente no lo va a tomar bien de ningún punto de vista. Es bueno que oficialismo y oposición se hayan puesto de acuerdo en algo, por lo menos, ¿no? Que es importante. Pero la gente no quiere más esto de, bueno, seguimos subiendo un poquito más. Insisto, todo tiene un límite. Yo creo que ellos se están armando su propia herencia, ¿no? Y bueno, hay que ver cómo salen adelante. Yo creo que el portavoz que tienen tampoco es el mejor. Una apreciación personal, ¿eh? ¿Es posible lograr el equilibrio o se trata de una posición ideal? Yo creo que es una posición ideal. El equilibrio fiscal es muy difícil y muy complicado, pero volvemos a lo mismo. La cuenta alguien al final del día la tiene que pagar. El déficit hay que cubrirlo de algún modo, pero cubrirlo emitiendo y aumentando la base monetaria no es la mejor manera. Discúlpame, Pablo. Digo que tenemos un nuevo economista estrella, Javier Mi, ayúdame. Este tan desprolijo en su peinado y demás, tan llamativo, que además ha generado las 6 pautas sobre la base de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Milei, perdón. Milei. Ahí está, Javier Milei. Él le está proponiendo desarmar todas las estructuras del EBAC y pasar a un nuevo bono. ¿Lo ves posible? Lo veo necesario. Desarmar la estructura del EBAC es algo que había que hacer. El EBAC son títulos del central, eran como volvíamos antes, son necesarios para resolver un problema momentáneo, coyuntural y hacer frente a una situación determinada, no son para extenderlos. Pero el gobierno no lo planteó así. El gobierno lo planteó, en alguna manera las LEVAC eran la fuente de financiamiento. Sí, sí, sí. Y llegamos pero a miles no, de millones de dólares. Claro, no deberían serlo por eso. Es una bomba de tiempo que en algún momento estalla. Así que reitero la pregunta, ¿lo ves posible y en qué tiempo? Deberían hacerlo, o sea, insisto, es necesario, así que yo creo que lo van a lograr. Pasa que va a ser gradual, yo calculo que en los próximos 2 años podrán desarmar toda la estructura. Se conocieron las bases de entendimiento con el Fondo Monetario y se está previendo una desaceleración de la economía para este segundo semestre, con un incremento de la tasa de desempleo y demás. ¿Cuál crees que será la reacción? La reacción de la gente, decís vos. Y sí, de la sociedad. De la sociedad necesariamente yo creo que va a ser negativa, ¿no? Ya, como hablaste al principio, tiene unos fantasmas propios el Fondo Monetario en este país y lo que ha pasado... ¿Fundados o infundados? Y un poco. Yo creo que es fácil echar la culpa a los demás, pero también la culpa fue nuestra en su momento, en los 90 y después. Así que habría que ver, insisto yo creo que el medio no está mal. Habrá que ver qué hacemos con lo que el fondo nos dé.
Y ya anticipándonos a estas previsiones que tenemos, como decís vos, que va a haber una desaceleración y una posible baja un aumento de la tasa de desempleo, habrá que ver qué políticas instrumenta el gobierno para hacer algún modo frente a eso, ¿no? Sobre todo al desempleo. Crecer menos o más despacio es un tema, generar desempleo es otro. Si por esas casualidades o causalidades de la vida, lo siento, Pablo Monticelli, de Ministro de Economía, ¿qué acciones rápidas primarias tomaría? Yo me pongo a llorar, ¿no? Es difícil la pregunta. Lo que yo siempre tuve duda respecto a los ministros de Economía que tuvimos, salvo alguno que otro y en algún momento puntual, es si realmente el ministro de Economía es el que desarrolla las políticas económicas del país o no. A ver, ¿por qué? O si es el ejecutivo y es el principal. ¿Pero en qué fundás esas dudas? Yo recuerdo cuando... En esta gestión, Macri se encargó de decir que el ministro de Economía era él. Por eso. Ahí no hay duda. Por eso. Pero en todas las gestiones anteriores lo mismo, ¿no? Cuando asumió la Baña, que yo creo que cuando arrancó con un muy buen programa, ¿sí? En la época de Néstor Kirchner. Luego se fue, ¿no? Y todos se quejaron de lo mismo. Ellos arrancan con alguna política económica y el presidente se ocupa después de dirigirlos. Ahora, más allá de la ideología política que puede tener el presidente, yo creo que si designa un ministro de Economía es porque la persona tiene los conocimientos técnicos para hacerlo y debería tener un cierto margen de libertad. Lo mismo pasa con el central y demás. Es difícil saber qué hacer. Realmente es una sociedad complicada, excede cualquier libro y excede cualquier ideología, como hablaste al principio. ¿Qué tiene de parecida esta política a la que se implementó en el inicio de la década del 90 con Domingo Cavallo de ministro de Economía? ¿Qué puntos de encuentro y qué puntos de disidencia? Como puntos de encuentro, los dos buscan reducir el déficit fiscal, de algún modo achicar un poco el gasto público y, consecuentemente, el Estado. ¿Está mal o bien? Habrá que verlo. Yo no lo veo mal, siempre y cuando haya una contrapartida, ¿no? No es dejar a la gente desempleada del Estado y olvidarse de ellos, sino debe haber un traspaso sano entre el sector público y el sector privado de algunos... del personal y algunos servicios. Y no hablamos de privatizar, ¿eh? No nos equivoquemos, pero sí desarrollemos el sector privado para que absorba a las personas del sector público. Otra coincidencia, bueno, en nuestro querido fondo, pero me parece que la principal diferencia y sustancial diferencia es que no estamos con el 1-1 y un tipo de cambio fijo, que fue lo que nos hizo tan mal en los años 90. Tenemos un sistema de cambio y flotación y un banco central que tiene la libre disponibilidad para emitir o no y manejar políticas. ¿Hasta cuándo se podrán sostener estas tasas del 40%? Porque esto atenta contra cualquier actividad productiva. Sí, sin duda. Yo creo que ahora con los primeros desembolsos de fondo entiendo que eso va a tender a bajar la tasa de interés. Se insiste, y vos mismo lo decís, en reducir el gasto o el déficit fiscal. Iba a decir el gasto público. Esto significa también reducir el Producto Bruto Interno, porque actúan casi como vasos comunicantes. Y la consecuencia directa también es desempleo. Uh-huh. Es como que estamos en una encrucijada sin salida. Volvemos a lo mismo. Necesitamos desarrollar el aparato productivo. Necesitamos desarrollar el sector privado. Necesitamos dar inversión a las pymes para que puedan crecer, puedan producir y puedan incorporar personal para reducir el desempleo. Produciendo más, más allá que producen más, generan más empleo, generan más ingresos tributarios. Eso ayuda a la balanza. A la balanza fiscal. Lo que también es importante es incentivar las exportaciones. Es un país que no exporta. Necesitamos exportar más. ¿Y está armado el mecanismo como para exportar más? Porque no tenemos energía, no tenemos una red vial que lo permita, no tenemos puertos. Es decir, ¿cómo lo hacemos? Claro. Porque el papel aguanta todo. La teoría está todo. Bueno, volvemos al inicio de la entrevista donde teníamos lo urgente y lo importante, ¿no? Atendamos lo urgente, apaguemos incendios, tapemos agujeros, pero no dejemos de lado lo importante y desarrollemos el aparato productivo, desarrollemos la infraestructura y demás para que paralelamente y en el largo plazo, porque es un camino largo, no es un camino que se resuelve un día para el otro, ayudemos y desarrollemos esta parte que nos falta. Produzcamos más, exportemos más. Te propuse antes una comparación entre esta administración y la de Domingo Cavallo. Te propongo ahora una comparación entre esta administración y la anterior gestión de Axel Kicillof. ¿Dónde hay puntos de encuentro o disidencia? ¿O son completamente disímiles? Y son distintas, yo creo que con Kicillof. Además eran momentos y coyunturas económicas del país distintas.
había mayores ingresos, había mayor exportación de cereal y demás, con un precio de la soja récord, etcétera, que generaba ingresos y exportaciones, pero también hubo un gasto desmedido, un aumento desmedido del gasto público que se fue y no se fue en inversión productiva, evidentemente, porque si no, hoy no tendríamos los problemas que tenemos también, ¿no? Habiendo corregido las tarifas, ¿era viable esa gestión o ese enfoque que se le había dado a la economía durante el proceso de Kicillof? Uh-huh. Digo, habiendo corregido la escala tarifaria, ¿era viable? Yo creo que hubiese sido muy sano corregirlo y generar inversión y generar inversión en esto que decías, ¿no? Desarrollar más la energía, las rutas y demás que ayuden hoy a que el aparato productivo funcione mejor. Dentro de las exigencias, entre comillas, uh-huh. que propone el fondo, está reducir el gasto público, pero también está reducir la inversión en la obra pública, reducir la inversión en este asistencialismo que se le hace a las provincias. ¿Dónde nos va a llevar todo eso? ¿Y si lo ves posible? Yo creo que si es una exigencia del Fondo Monetario, el Estado lo deberá de algún modo cumplir. Ahora no me parece que sea lo mejor en un momento como hoy frenar la obra pública y dejar de transferir dinero a las provincias. Yo creo que no sea sano y que puede perjudicar la estructura social, sin duda. ¿Por qué en esta ocasión el Fondo Monetario flexibilizó tanto las condiciones del acuerdo? Llama la atención. Igual ellos dicen que son otro fondo, entonces yo creo que les servimos, como lo decimos en su momento también en los 90. Como, ¿les servimos? ¿Qué implica eso? Y digo, seríamos un ejemplo, ¿no? Ellos deben mostrar que es otro fondo monetario, que no es el de los 90. Entonces yo creo que saliendo de algún modo airosos con este préstamo, con estas condiciones que nos dan a nosotros y que la Argentina realmente salga adelante como se lo propone, les va a sumar positivamente a su gestión también. Desde lo técnico, tener tasas más bajas en los préstamos, sin duda es saludable, pero ¿ayudará esto a reactivar nuestra economía? Porque todo indica que vamos en dirección contraria de una reactivación, ¿no? Sí, parecía que vamos exactamente. Y la pregunta es también, ¿en qué se van a aplicar estos supuestos 50.000 millones que nos va a prestar el fondo? Bueno, vamos por partes. La baja de tasas, yo creo que un buen ejemplo fue, que después no funcionó, pero me lo podrás decir vos por el Colegio Martilleros, cuando se dieron los créditos suba, unas tasas bastante moderadas y demás, ¿se incentivó la venta y el desarrollo productivo en ese sector o no? Creció. Sí, sin duda. Sin duda. Yo creo que bajando las tasas. Pero esto es más o menos como decir, generamos fuentes de trabajo genuinas, sin duda, porque hay una necesidad. Uh-huh. En el plano de la vivienda también hay una gran necesidad. En la medida que hay una política que permite el acceso a la misma, duda. Se va a activar. Se va a activar. No sí. es magia eso. No, tal cual. No, sin duda. Por eso hay una consecuencia directa. Yo creo que va a ayudar una baja en la tasa del interés. Sí, sin duda, que va a ayudar al desarrollo de la estructura. De la PYME, sí, sin duda. Y la segunda parte de la pregunta era, ¿en qué pensás que se van a aplicar estos 50.000 millones? ¿O va a ser solo un blindaje? Por cómo está, por lo que dice el gobierno y cómo está previsto, parecería un blindaje, con una palabra que también trae sí. su historia. Poner la piel. Sí. Pero bueno, veremos. Yo creo, en principio parecería que fuera para eso, ¿no? Para, de algún modo, ¿y era necesario recurrir al fondo para tener un blindaje? ¿No lo teníamos de alguna manera también con el gobierno chino? Yo creo que lo podíamos haber resuelto sin otro modo, pero no sé por qué nuestro presidente decidió o tomó esta decisión de ir al fondo. Yo creo que un poco le dio... Me hago cargo, se asustó. Se asustó, coincido con vos, Juan Carlos. Yo creo que se asustó y buscó una solución de algún modo rápida, ¿no? Pero no sé si es la más adecuada o no, el tiempo lo dirá, lamentablemente. Pero bueno, insisto, yo creo que cualquier política económica por sí sola no sirve. Siempre hay que acompañarla de algunas otras medidas. Se dice que triunfaron, o al menos los resultados muestran eso, triunfaron los economistas sobre los políticos. ¿Lo ves así? Triunfaron los economistas sobre los políticos. Porque hasta ahora pareciera, y en algún momento abordamos este tema, que la economía la venían manejando la parte o el ala política uh-huh. del gobierno. Pareciera que a partir de ahora la va a manejar el ala económica. ¿Lo ves así? Puede ser. Igual, ante este susto. Sí, puede ser. Igual es como te decía antes, me parece que es un poco necesario también que cada uno se ocupe de lo suyo. Y si bien las decisiones políticas son importantes, pero las decisiones económicas también son importantes, ¿no? Si no, me parece que de algún modo hay que ordenarse.
¿sí? Sin desatender las necesidades sociales, no confundamos, ¿eh? Esto no es neoliberalismo, nos olvidamos de la gente, no, no, no. Sin desatender las cuestiones sociales, me parece que es necesario, sin duda, de algún modo, organizar este. ¿Cómo y cuánto incide la nueva orientación económica del gobierno de Trump en nuestras economías o en las economías regionales? Y yo creo que influye. Y en Europa también. Sí, 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 sin duda, sin duda. Yo creo que sí, Estados Unidos, cualquier economía de Estados Unidos, siempre influye en el resto, ¿no es cierto? Ellos modificaron, suben unos puntos la tasa y ya enseguida hay un revuelo y se van todos para allá. ¿Qué les permitió a ellos bajar tanto la tasa en este momento? Es una economía que siempre puja. Estados Unidos siempre va para adelante. Bueno, además no nos olvidemos, nosotros emitimos pesos, ellos tienen la maquinita de emitir los dólares, no hay nada que hacer. Pero sin duda cualquier decisión que ellos tomen va a afectar en cualquier economía regional. Se le atribuye al reflujo financiero el impacto sobre las monedas de América Latina, pero no operó del mismo modo en todos los países. ¿Esto estaría indicando también un fin de ciclo? Nuestra moneda está muy afectada al reflujo financiero, un montón de situaciones. Habría que ver cómo le hacemos frente, en realidad. Supongo que también te referís a la corrida cambiaria que tuvimos en último momento, estos últimos días. Es muy difícil, el mercado argentino es muy difícil y yo creo que no sé qué habrá sido efectivamente o específicamente lo que motivó esta corrida cambiaria. ¿Sería poder definir? ¿Es una corrida cambiaria? No sé. Porque vemos que sigue. Se estancó ahora, ¿no? Tal vez estaba muy contenido el tipo de cambio. Ahora lo han dejado flotar y el central estos últimos días no estuvo interviniendo y la suba quedó ahí. Hay que ver a quién le sirve también este tipo de cambio, aunque no estaba dentro de las metas. El sector empresario, ¿no?, lo reclamaba todo. Sí, el sector empresario lo reclamaba. Ahora hay que ver cómo afecta a la economía de cada uno, ¿no es cierto? Esto sin duda va a hacer un ajuste de la inflación hacia arriba. La gente va a tener menos dinero para consumir. Bueno, ahora ya tenemos a Moyano reclamando también un reajuste de paritarias y demás. Y hay también aquí un juego. Ante la quita de retenciones por parte del gobierno, vemos que los productos que tenemos para exportar están sufriendo hoy unos aranceles diferenciados para poder penetrar en Estados Unidos, para poder hacerlo en el mercado europeo. ¿Qué posibilidades ves de corregir eso? El presidente ha hecho gestiones y no todas han llegado a buen puerto. No, tuvimos una negociación con los limones, ¿no? Sí. En Estados Unidos. Es difícil también porque cada país va a cuidar a los suyos y va a cuidar su economía y su producción. Así que yo creo que esa parte, más que por los economistas, sí va a pasar por las negociaciones políticas que nosotros podamos hacer y salir airosos. Ahí sí es un tema de los políticos y no es un tema de los economistas. Abiertos al mundo, pero no tan abiertos. Abiertos al mundo, pero con limitaciones, ¿no? Sí. Claro, sin duda que sí. Pablo, gracias. Me quedaría por ahí hacer una comparación con Turquía, que tiene una economía bastante parecida a la nuestra, ¿verdad? Estamos en números más o menos similares. Y en condiciones de exportación también más o menos similares. Sí, es correcto. Pero los veo a ellos saliendo más rápido de las crisis que nosotros. Sí, también son sociedades diferentes y el argentino es difícil, se queja mucho, reclama mucho y a veces, no siempre, eso es positivo. Sí, también esto hay que analizarlo. Sin duda que sí. Decimos, se queja mucho, es decir, aquellos que están hoy por debajo de la línea de pobreza se van a quejar y con todo razón. Son más de un 30%, sin duda. Creo que tienen motivos fundados para quejarse. Pero sin duda que sí. Y otro punto particular que tenemos en Argentina, nosotros cuando hablamos del tema de la Argentina nos referimos mayoritariamente o casi el 80-90% de las veces a lo que pasa en Capital y en Gran Buenos Aires. No nos olvidamos que más allá de la Ruta 6 el país continúa. Ahora sí, Pablo, gracias. Gracias. Espero que hayas estado cómodo. Sí, claro que sí. Gracias, Juan Carlos. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes, acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana, emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL.
cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ICEL sabemos que estudiar da trabajo.